Yo tengo que conocer la misericordia de Dios. Yo tengo que conocer la misericordia de Dios. Ahora, si yo conozco la misericordia de Dios Isidra, ¿cómo voy a actuar con los demás? Con misericordia. Con misericordia. ¿Cómo voy a hablar de la misericordia de Dios si yo no creo en la misericordia de Dios? Si yo no creo que Dios que yo tenía una conducta antes desagradable, y no era, no era buena gente, ¿cómo era antes? Bueno, esa manera de ser de uno y Dios mío, cuando le, le dicen a uno, pero ¿qué me viene usted a hablar si usted era tal cosa y tal cosa? Y le, le restregan a uno, sobre todo a la familia, le restregan a uno el pecado. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? Justamente la gracia, la gracia del Señor para poder decir, sí, 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 yo era. Y, y, y hay muchas cosas que, que usted que todavía usted no sabe pues entonces que lo sabe el confesor el sacerdote que nos confiesa y sabe de, de la vida de uno entonces qué es lo que hace el señor volver darnos la alegría de la misericordia para qué para que nosotros seamos misericordiosos con los demás dice aquí que sean obedientes que estén dispuestos para toda clase de buenas obras de obras buenas que no, insult que no insulten a nadie, oigan, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten, traten a todos con amabilidad. ¿Con qué? Con amabilidad. Con amabilidad, porque cuando tenemos amabilidad, nosotros comenzamos a tener jerarquía. ¿Por qué? Porque se da, se, se, se tiene la mejor predicación porque, porque entonces dice uy, esta persona, qué manera de ser entonces, ¿por qué? el testimonio, qué? ¿no? ¿Ah? El, testimonio. El, el testimonio, eso nos ayuda a Pero nosotros. Yo pienso que este texto que estamos compartiendo que es de la de la, de la carta de Tito de Sa, de San Pablo a Tito tenemos ahí como un buen programa de vida cristiana, ¿no? O sea, cómo un programa poder, de vida, y sí, cómo poder nosotros aprender a comportarnos y cuando uno lee textos como este, pues uno tiene que detenerse eh, porque a veces uno habla como para los demás, ¿no? Sino pensando, o sea, ¿qué tengo yo en este, en esto, esto que el Señor me está diciendo? ¿En dónde estoy para yo poder hacer también esos cambios? que tenemos que hacer en nuestra vida, o sea, porque no es únicamente saberlo, sino hacerlo vida, porque la palabra de Dios es para eso, hacerla vida en cada una de nuestras vidas. Por eso necesito urgentemente estar en esa gracia especial de reconocer que Jesucristo es el único que me puede ayudar. Por eso yo tengo que decir, Señor Jesucristo, te doy permiso que entres en mi vida, para que ya no sea yo, sino tú en mí. ¿Por qué? Porque es que, oye, Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es todo? ¡Ja! Por ejemplo, uno se admira de, de una gente que se sana, pero, uh, pero la admiración que hay de una persona que perdona. perdona. Uf. Una Imagínate. persona que perdona, que tiene tanto tiempo de odio y de pronto... Mm, eh, comprende que eso es lo que le ha tenido atado a no entender ese odio. No le ha permitido entender, no le, entendí, no le ha permitido comprender. No entiende de la misericordia de Dios, no puede entender de la misericordia de Dios. No puede entender que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No lo puede entender. Yo recuerdo de un familiar que tuve que, justamente, una situación muy difícil. Le un señor que le quitó la vida a su papá. Y él duró 11 años persiguiendo, persiguiendo, o sea, buscando, buscando día y noche cómo, dónde conseguir esa persona que había matado a su papá. Y eso fue una cosa, pero tremenda. 11 años en ese plan. 11 años. 11 años, 11 años y nunca encontró a esta persona porque si él se, se supo justamente guardar y no no fue, eh, o sea, pasaron esos 11 años y nunca lo, lo encontró, a pesar de que eh, le. Siempre, o sea, en esa búsqueda constante, incluso, bueno, por su condición eh, lo podía hacer, ¿no? Bueno, así pasó mucho tiempo, mucho tiempo, y un buen día, este familiar mío tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió. Y lo primero que. Tuvo un encuentro con, con el, Señor. el Señor. y eso es lo que uno debe saber: que el encuentro con el Señor nos debe llevar a un cambio de nuestras vidas. Ajá. Ajá. Entonces, esta persona, eh, inmediatamente que Él se encuentre con el Señor, que tiene su experiencia con el Dios vivo, que abre su corazón para que el Señor actúe dentro de Él, lo primero que Él hizo fue perdonar esa situación. Y perdonó, y de verdad que perdonó de corazón. Pasó otro tiempo, otro. Dos, dos, un año, dos años. Y un buen día, estando él en un, un abasto, él llega a un abasto, llega a eso, y encuentra a esta persona ahí. ¡Ay! Y la, la persona, justamente, ella, él sabía que, 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 él lo, que él había sido, estaba siendo buscado por él. Y entonces, bueno, él se quedó pero frío. Yo me imagino cómo quedaría este hombre ahí. Oye, qué ahí. impresión eso, ese, en un abasto. Sí, entonces se quedó así con esa, con esa, o sea, en ese impacto tan grande, y le dice, tranquilo, amigo. Ya no tengo odio contra usted. Sepa que lo he perdonado porque me he encontrado con Dios y Dios lo primero que me enseñó fue a perdonar. El encuentro con Jesucristo le cambió su vida. Por eso qué bueno que podamos nosotros. Por vivir. eso es importantísimo una evangelización. Por eso es un importantísimo. Oye, Dios mío, bendito sea Dios por radio natividad porque yo no, yo sé que a través de un mensaje una persona puede Liberarse del pasado y vivir sí, el presente. Porque, ¿quién tenía esa persona tan, tan en, en esas condiciones, con esa Oiga, obsesión tan 11 grande? Años 11 años buscando, buscando el asesino 8. de su padre. Sí, 12, sí, todo ese tiempo buscando. Pero, ¿qué hizo lo que qué cambió y qué transformó su vida? Ese encuentro con el Señor que lo llevó a perdonar. El Ahora, perdón. el Espíritu Santo los hizo encontradizos. Uh -huh. Porque por eso es el buen pastor que nos conduce por caminos rectos lo hizo en contradicción en ese abasto para que se produjera en ese momento el la proclamación yo ya te perdoné no sí. tengo nada contra ti yo ya te perdoné yo me imagino cómo sería el cómo quedaría la otra persona o sea cuando yo pensó que, que bueno que ira había ahí iba a quedar él porque era tanto, bueno, se supone bueno. que una persona con 11 años en esa búsqueda constante y encontrarse ahí en ese abasto era, bueno, y encontrarse justamente ahí y, y cómo quedaría, pero fue tan grande, o sea, tan impactante tanto para una persona como para la otra, porque él supo de momento, o sea, porque él, se vi, él lo sabía, sabía que lo había perdonado, pero al encontrarse y poderlo decir, no, ya no tengo, no me debes nada, lo he perdonado, he conocido al Señor, tuvo la oportunidad de hablar en, en pocas palabras, pero dar ese testimonio ahí a, a su, digamos así, su enemigo, se había convertido por, donde le dijo, amigo, no se preocupe, que ya no tengo nada contra usted eso realmente eso, eso es de, de, de admirar eso es de verdad una sanación pero por eso, tremenda, por eso ¿no? necesitamos mis queridos amigos eh, ah. esos, esos trabajos que se hacen de la evangelización nosotros tenemos que seguir haciéndolo nosotros tenemos que seguir eh, usando esas redes que son tan importantes. Nosotros tenemos que usar un medio como este, Radio Natividad, que es tan bello. Porque un mensaje puede cambiar la vida de... Fíjate tú, mis hermanos, qué eh, dolor tan grande tenía y, cuando, y qué, susto, qué susto tan grande es cuando José se encuentra con sus hermanos y los puede perdonar. ¿Ah? Sus hermanos, ma. hablemos de José, el, el que... que él, mello, sí, claro, no se detienen esos personajes bíblicos, ¿no? Pero cuando uno ve que eso es, es real, que eso se puede hacer hoy, que tenemos testimonios como ese tan de cerca, ¿no? Eso eso, eso lo ayuda a uno a reflexionar muchísimo, ¿no? Si hay eso nos ayuda eso, a, a, ser, a sí. ser responsables de la evangelización, porque eh, ese, ese caso que, que lo conocemos tú y yo, porque está en la familia, este, ese caso, eh, por eso nosotros no nos cansaremos de decir: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué, qué le parece? ¿Si, ¿Sí? ¿Si canto yo o no? no vamos, usted canta muy feo, vamos, diga. No, 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 canta bonito. ¡Ah, sí.